con la camioneta sospechosa. Pero vámonos arriba. ¿Y qué? ¿No lo reconocen o qué? No, que sí. No, está bueno, apáñenlos y que no se los vayan a pelar. Andamos aquí cerca, ahorita les caemos para allá. Vámonos, bro. ¡Epale, epale! ¿Para dónde y con permiso de quién o qué? No, jefe, pues aquí estamos haciendo la lochita. Aquí tienen las armas. Váyanse para allá. Dale. Hínquense. Denos chance de cruzar la merca, jefe. Pues este es nuestro territorio y aquí no se puede cruzar nada. ¿Cómo la ven? ¿Cuánto es el moche? No, amigo, eso ya es muy tarde, aquí ya no hay arreglo. Es la primera vez, jefe. La primera y la última. Espérate, ahí viene Don Nico. A ver, ¿ustedes para quién trabajan o qué? No trabajamos con nadie, jefe, veremos solos. ¿Los ejecutamos o qué, patrón? Ya saben lo que tienen que hacer. Échenos al río. Hey, how you doing, boys? ¿Cómo están? Bien. Hey, ¿dónde está tu papá? Ahí está en la casa. Oh, wow. Hey, you was fishing? ¿Estabas pescando? Bien, cerramos tres. Wow. Salsita. ¡Papá! Ándale, vieja. Ponle más lumbre al fuego para que invitarle un taco al gringo. Sí, ahorita prendo la lumbre. Hello, my friend. Hello. How you doing, my friend? ¿Ya ha habido, amigo? Muy bien. ¿Cómo andamos o qué? Hey,
How you doing, my friend? Amigo, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Pretty good. Qué you bueno. Know? ¿Qué has hecho que no has venido? Oh, work and everything. Everything's going great. Ah, qué bueno. ¿Mi Samito, dónde está tu niño? School. Escuela. Pero tú sabes que mi hijo quiere mucho a tus hijos como hermano. Oh, sí, mis hijos también lo quieren bastante. No, hombre, te lo hubieras traído. Ay, pero bueno, qué bueno que viniste, Sam. Pásale a lo barrido. Quiero que veas aquí, mira. Mi mujer te acaba de preparar un guisadito bien sabroso, con unos frijolitos de la olla, bien papayos. Oh, my God. Frijolitos, really? Pásale. All right. Un guisadito rico y unos frijolitos. Ya pronto sale la comida. Smells good. ¿Y ustedes qué, hijos? ¿Ya comieron? Sí, papá. Bueno, entonces vayan a ver si ya puso la marrana. Vamos a pescarlo. Vamos. Hey, brother. ¿No te da miedo que pase algo en el río? No, hombre, esos canijos huercos saben nadar mejor que usted y que yo junto. Wow, oh, sí, son cabrón. All right. Siéntele, ahorita sale la comida, ahorita nos sirven. Thank pásale aquí de este lado porque esta está. Esto huele delicioso, sabroso. Muy sabroso, my friend. No cabe duda que mi vieja María tiene muy buena mano para la cocina. Usted prepara los guisos bien sabrosos. Ya lo miro y lo huelo. Y lo vas a probar. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya no han venido la gente esta que te molestaba antes? Fíjate que desde aquella vez que no han regresado, quieren este rancho acomodé lugar. Pero ya les dije que la única forma que me lo quiten es sacarme de aquí muerto. Wow. Tienes que tener mucho cuidado. Esa gente es muy peligrosa. Tú tranquilo, my friend, y yo nervioso. Acabo aquí con que quererlos. Bien, aquí vamos a dejar la merca. Vamos a checar. Que todo esté bien. Vamos. Mira, balas. Ahí están los condenados huercos pescando otra vez. Ahorita le vamos a meter un susto. Mira, Juanito. Ahí vienen los viejos malos de la última vez. No tengas miedo, hermano. Yo te cuido. Otra vez ustedes, mendigos huercos. ¿Qué no les dije la última vez? Que ya no nos queríamos ver por aquí. Pero aquí no estamos haciendo nada malo. Ustedes no son dueños del río. Y tampoco no los pescados. Pues no, pero somos los que mandamos aquí. Lárguese de aquí. Porque para la otra, se mueren. ¿Cómo se hiciera mi papá? No, porque no me deja venir a pescar otra vez. Canijos huerquillos. Salieron muy gallitos. Órale, a lo que venimos. Vayan por la merca. Toro, hay que tener mucho cuidado con esa mercancía. Ya ves que es muy importante. Seguro que sí, jefe. Mire, ahí vienen los muchachos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Todo bien? No salió bien, jefe. Entonces, ¿por qué se tardaron tanto allá en el río si la mercancía era lo más de ir a dejar? Pues es que estaban los mocosos pescando otra vez, jefe. Sí, los vi en el rancho El Cedro. Entre lo que le quitamos a la caña de pescar y esperamos que se fueran, pues se nos hizo un poco tarde. ¿Sabes qué? Les vamos a dar los buenos escarmientos a esa gente. Jefe, nomás que esa gente es muy brava. O sea, acuérdese que la otra vez nos sacaron la fusca. No te preocupes, les vamos a dar un buen escarmiento. No se pueden retirar. ¡Ah, canijo huerco! Ya me doy la patada que me dio. No, si se ve que son de muchos pantalones en esa familia. Pues acuérdate lo que pasó la otra vez, cuando fuimos con el viejo a ver si quería vender la casa. Sí, casi nos balacea el viejo. Y eso que fuimos en son de paz. Sí, el patrón, esa gente ya tiene cansada. Estoy seguro que eso es el próximo trabajito.
No, hombre, yo ya me aburrí. Mejor voy a ir a bailar. Sí, yo también voy. Bueno, vaya a bailar. Y el mexicano niños, ya vengas a hacer la tarea. Ya dejen ahí a su papá. ¿Qué pasó, mija? Pues ya que se vengan a hacer la tarea. Déjamelos un rato más, hombre. Ahí se están distrayendo muy bien aquí con las borregas. Y es que después no hacen nada. Ah, nomás ordeñamos una borrega para que me haga el café más tarde y listo. Y te van a hacer la tarea. Acabo son unas cuerdonas para hacer tareas de volada. ¿La termina, me dijo? Será. Qué bueno. Sí, no, un ratito más para allá, mija. Vénganse, muchachos. Aquí hay mucho trabajo por hacer. ¿Me vas a pescar, no? Órale. ¿Qué pescar ni qué nada? Nomás van a hacerse patos. Y luego no hacen ni la tarea que les encargan. Ya oyeron a su mamá. Primero comen, hacen su tarea, ya después se van a pescar. Por cierto, ¿ya han pensado ustedes qué van a hacer de grande? ¿Qué van a estudiar? Pues yo quiero ser como está, papá. Yo también. Ah, chamacos estos, ¿cómo se le ocurre tantas cosas, hombre? Venga, mijo, venga para acá. Déjame decirles algo. Hijos, tienen que entender que esto es importante. En la vida hay que prepararse. No es fácil, pero hay que lograrlo. Si les gusta el rancho, por ejemplo, Juanito, ¿a ti qué te gustaría? ¿Ser un veterinario? ¿Te gustan los animales, no? Panchito, ¿te gusta la agricultura? Puedes ser el ingeniero agrónomo, por ejemplo. O lo que ustedes quieran, pues, licenciado, doctor, arquitecto, ingeniero, lo que ustedes quieran. Pero quiero decirles algo. Hay algo más que es más importante y fuerte. Acuérdense, los principios y los valores de la familia. Que ustedes se mantengan siempre unidos como hermanos, sólidos. En esta vida, nada. No importa el qué frente tengan ustedes, como unidos, unidos como hermanos. Eso siempre los va a mantener fuertes. Estamos, estamos. Tenemos que tomarlo. Dímelo acá. Como los quiero, chingada. Oye, mija. Ahora que me acuerdo, mañana es fin de mes. Y me dijo mi amigo Sam que vendría a traer la ropa a los niños. Qué bueno, porque estos niños son bien lumbres para la ropa. Ya tienen todos sus pantaloncitos rotos. Mija, primeramente Dios, este año vamos a salir bien en la cosecha. Y eso nos va a ayudar mucho con todos los problemas económicos. Sí, viejo. Se lo he pedido tanto a la Virgencita. Así será. Oye, amor. ¿Y es verdad lo que le dijiste a Sam la última vez que vino? ¿Qué? Ya no te han vuelto a molestar los viejos esos feos. Sí, lo que le dije. Ya no han venido. Perro que ladra no muerde. Yo te lo puedo asegurar que esos jamás volverán.
Pues eso espero. Sí, Sara, mi amor. No volverá. Bye, Mom. Good to see my friend, Mexican side. We'll come back later and early. Okay. Take care and don't take longer over there. Okay. Okay. Don't worry. We'll come back. Can I take you in the truck? No, it's fine. It's fine. I'm going to come back early anyways. It's getting dark. Okay. All right. See you later. Be careful with the river because it's too dangerous. And don't get late because it's gonna get in dark. Vamos, muchachos. Aquí vamos a dejar el carro. Te le quedemos al viejo de sorpresa. Hey, ¿qué le pasa? Ahora me ha traído batallando esta manguera. Trae una fuga de aceite hidráulico. Oh, la manguera. Las mangueras hay que meter aceite todo el día y pues se baja la presión. Oye, está bueno el tractor, ¿eh? Sí, de ahí en fuera todo está a la perfección. Trabaja muy bien. Le voy a decir a mi papá si podemos nadar. Aquí, espérenme un ratito, ahorita vengo para atrás. Dale, vete, córrele. No queremos esperar mucho. ¿Queda bien si lo arreglas? Oh, sí, pues el tractor está en su mero empuje. Oh, sí, está muy bueno. Buenas tardes, señores. Disculpe la interrupción. ¡Eh, quieto! ¡Jai! Tal vez no nos vas a pescar descuidados. ¡Calmados, calmados! ¡Todo se puede arreglar! ¡Ah! ¡Suéltelo, caldito! Mátenlo, no hay que dejar testigos. ¡No, por favor, no! ¡Sigan ese huerco! Condenado, huerco. ¿Dónde jaló? Te digo que se fue para allá, hombre. Por el otro lado, vamos para allá, órale. Ah.
¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Méndigo huerco, se nos escapó. Tú te regresas al rancho antes que se anochece. Y ya sabes, no tiene que quedar testigos. Está bueno. Oh, vámonos, Dandy. Tienen que coser esta cortada. Vamos. Quiero ver a mi papá otra vez. Acuérdate que el vecino siempre se pone a disparar allá en el río. Esto debe haber sido. Se me hace muy raro. Parece que tocan, hijo. Asómate. ¿Qué pasó, niños? ¿Qué pasó? Mataron. ¿Qué sucede? Mataron a mis papás. ¿Quién? 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 Siempre nace mal, okay, está okay. En el río. Pásenme, pásate, pásate, rápido, pásate. Cállate, cállate. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Los malandros del río que siempre hace mal está ahí, mataron a nuestros papás. Cálmense, niños, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer, viejo? No podemos tener a los niños aquí. Yo lo entiendo, mujer, pero ellos son unos niños, necesitan ayuda, están en peligro, por favor. Por sí, favor. Yo sé, pero es que también nosotros nos ponemos en riesgo, entiéndelo. No, no hay otra manera, de alguna manera tenemos que ayudarlos, mujer, por favor. Mira, son unos niños, necesitan ayuda. Pues entonces hay que esconderlos en algún lugar. ¡Mamá! Cálmate, ¿a dónde vas? Mamá. Cálmate. Tráete a los niños, los voy a llevar. Pero llévatelos por otra vereda. Sí, no te preocupes. Guarden silencio, niños. Guarden silencio, los voy a llevar al río. Sí. Calladitos. No hagan ruido. Con mucho cuidado. Síganme. Rápido, para que no los agarre la lluvia. Ciérrale, mujer, ciérrale. Ay, que Diosito los ayude. ¡No prende! ¡Give me a chance!
Bueno. Nico, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo está? Pues no, no estamos muy bien. La mercancía está incompleta. ¿Cómo que no está completa? Yo se la mandé completa. Mira, yo no sé qué está pasando. No está completo este pedo. ¿En dónde está la gente que está encargada de eso? Mire, ahorita que lleguen los muchachos, le prometo que vamos a investigar eso. Siempre hemos trabajado, Nico. Nunca hemos tenido estos detalles. Ahí te encargo mucho. No se preocupe. Vamos a arreglar ese problema. Isabel, ¿llegaron los muchachos? Sí, llegaron hace rato. Pero el Balas no venía con ellos. De hecho, últimamente lo he visto muy raro. ¿Sabes qué? Dile a Toro que me lo busque y que me lo traiga vivo o muerto. Sí, señor. Enseguida lo hice mensaje. Mejor dile que me lo traiga vivo. Los que se quieren pasar de listo conmigo, los arreglo personalmente. Sí, señor. Ahorita le doy el mensaje al Toro. Con permiso. Listen, guys. This is a very important lesson in your lives. In the future, you need to know how to shoot, okay? Okay, Mom. Como en los viejos tiempos. Y así es, como en los viejos tiempos. Pero aún no me llegan en la puntería. Oh, okay. Mira, mira, ninguno de los dos me llega. ¿Lo vieron? Bueno, bueno, casi casi estamos igual. Pero dime una cosa, Juan. ¿Para qué nos citaste a esta reunión? Miren, ha pasado bastante tiempo del asesinato de nuestros padres y aún no puedo creer que esas muertes sigan impunes. Y yo creo que es tiempo de hacer algo. Es verdad, las autoridades nunca hicieron nada. Tendremos que tomar justicia por nuestra propia mano. ¿Están seguros de lo que dicen? A mí también me dolió la muerte de mis padres, pero... meterse con esa gente es muy peligroso. Si no me acompañan, yo lo voy a hacer solo. De ninguna manera. Yo también le entro. No, pues ustedes son mis hermanos. No me voy a quedar afuera. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir al otro lado. Hablar con don Demetrio. A ver qué sabe de esos bribones. Pues a ver si todavía lo encontramos vivos. Porque miren, si nosotros ya estamos viejos, ¿te imaginas, don Demetrio? Oye, este es el rancho de don Luis. Sí, este es. Lo veo muy cambiado. Pues sí, pero este es. Hay una persona, si quiere vamos a preguntarle. Vamos. Vamos. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, señores. ¿Qué se les ofrece? Nosotros somos los hijos de don Pancho, que vivíamos aquí en el rancho El Cedro. Sí, lo conocí muy bien. Ustedes también eran un niño chiquito. Andamos buscando a don Luis. Era mi hermano, ya murió. Oh, cuánto lo sentimos. Lo sentimos también. Pero la verdad, también andamos buscando pistas de un malandro apodado El Balas. Él mató a nuestros padres. Sí, supe su historia, una historia muy triste. Pero ese tipo ya se largó y anda para el otro lado. No sabe qué rumbo. Creo que lo han visto por ahí en el valle, por Huelaco, por ahí. ¿Cómo la ves, Pancho? Hay que echarnos una vuelta por allá. Hay que buscarlo. Tengan cuidado porque es muy peligroso. Gracias, amigo. Gracias por la recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Ya está todo listo? Muy bien. Mañana temprano quiero sus paquetes. Carguen a los hombres. A las mujeres no las toquen.
Cuatro, ¿estás arriba de la palma? ¿Me ves? ¿Y qué ves? Ok, vámonos, arre, vámonos, vámonos. Véngase, 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 véngase. Oye, papá, ¿y esto es peligroso? Poco, mija, poco. Pero, pues, tenemos que arriesgarnos. Bueno. Ah, mira, ahí vienen. Vámonos. ¿Aquí por donde voy? ¡Rápido, rápido! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Diga, llévate, súbelos. ¡Agárrese! ¡Agáchese! ¿Dónde están todos? Son 10 del Patotas, 6 de nosotros y 2 perdidos. Ahorita checo las claves. Muy bien. Buen trabajo, muchachos. ¿Ya vieron? Está fácil. ¿Eh? Pues que quieras, se puede quedar conmigo. Aquí conmigo la tienen hecha. Muchas gracias, patrón, pero nosotros venimos a trabajar. ¿Y tú crees que a mí me regalan el dinero? Este es mi trabajo. Disculpe, patrón, pero mis hijos y yo no queremos problemas con la ley. Pues ustedes se la pierden. Aquí pueden ganar 3 o 4 veces más de lo que ganan en otros trabajos. Las mujeres para acá y los hombres se ponen ahí. Chuy. Háblale, don Seferino. Dile que ya tenemos carne fresca. ¿Tú? Pásenme por qué lado. Canta muy bien la muchacha, y aparte que está muy bonita. Sí, nomás que no oyes las pedradonas que nos está aventando a todos los hombres. Aparte, no te metas mucho aquí en el show. Acuérdate que andamos buscando aquel primo. Nos tomamos esta y nos vamos. Ya está.
Ahí está el cortado y su gente. Pues sí, pero no hemos tenido pruebas todavía. Ya sabemos que este hombre es criminal. Debe muchas muertes. Lo tenemos que seguir vigilando. Es que es muy astuto, demasiado inteligente. Pronto va a caer. Y lo vamos a tener en nuestras manos. Te quiero tanto. Te quiero con todo el alma y tú lo sabes muy bien. No debiste portarte así. Márcales a aquellos. A ver si terminaron el encargo que les encomendé. Ahí. Pero hombres, que no podamos encontrar a ese maldito Vargas. Así es, nadie sabe nada de él. Ni modo, a seguir buscando. Pues a seguir buscando. Muchas gracias. Ahorita regresamos. Oye, amigo, te felicito. Qué bien tocan. Gracias, amigo. Se hace lo que se puede. Te queremos hacer una pregunta. Estamos buscando a un tipo que tiene una cicatriz en la cara. ¿No lo has visto por aquí? Haz memoria. No desconfíes. Échanos la mano si lo has visto. Le apodan el Balas. Así es. Él nos ha hecho mucho daño a nuestras familias. Ayúdanos. Pues si es el que yo creo, yo pienso que sí sé quién es. Más bien le dicen el cortado. Pero si quieren hablar de esto, tendrá que ser hasta que termine el baile. Y allá afuera. Bueno, pues esperamos que no sea la última vez que nos veamos. Nos la pasamos súper padre. Bueno, pues ya saben, ya tienen nuestros números. Cuando gusten, nomás nos marcan. Hasta luego, muchachas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Me la pasé muy bien con Sam. Se ve que es muy buen hombre. Pero ni bailaron. Ay, ya, vámonos. Una plática muy interesante. Pues como les decía, señores, él nos llevó a su rancho a cantarle. Y al principio se portó muy bien con nosotros, pero después se puso bien locote y nos humilló y hasta nos faltó respeto y ni siquiera nos pagó. Ese maldecido debe de ser. ¿Qué esperas? Si sabes dónde está, llévanos. ¿Y sabes qué? No tienes que involucrarte. Nomás dinos dónde es y nosotros nos encargamos de todo. No, nada de eso. Ese canalla me las debe y me las tiene que pagar. Yo voy con ustedes. Nomás que sí, traen con qué quererlos. ¿Yo traigo mi fusca? Yo también traigo la mía. Pues, ¿qué esperamos? Vamos ahorita. Lo importante es que ahorita no nos esperan y los agarraremos descuidados. No, cálmense, muchachos. Lo mejor es ir hasta mañana. Porque si vamos ahorita, los sorprendidos vamos a ser nosotros. ¿Por qué lo dices, hermanos? Seguramente que ese tipo tiene gente que está cuidando la casa. Desde lejos van a ver las luces de la camioneta. Y mañana nos vamos a encontrar desvelados. Tienes razón. Ellos siempre están amanecidos y bien tomados. Así es que los sorprendidos van a ser ellos.
Este es el rancho. Hay que rodear la casa para caerles por sorpresa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? ¿Te acuerdas del rancho El Cedro? ¡Maldito! ¡Vámonos, que viene la policía! ¡Checa para allá! ¡Chécale tú para allá! ¿Qué pasó por allá? ¿Qué miraron? No hay nada, Jerry. Está todo limpio. Por acá tampoco no hay nada. Pero aquí pasa algo grave. Hay mucha sangre. Vamos a checar la trailer. La dejamos prendida. Al parecer ese tal Crotado se nos volvió a escapar. Y no lo encontramos por ninguna parte. A lo mejor salió huyendo de aquí. No, no lo creo. Ese tipo debe de andar rondando por aquí cerca. Debemos de andar con mucho cuidado. Sí, así es. Ahora tenemos que cuidarnos mucho. Seguramente que ese asesino se nos va a querer adelantar. Eso sí. ¿Qué estará pasando con el retraso de la mercancía? Esto no me está gustando nada. Pues ahí van la madre de la frontera. Si más antes eran bien puntuales. Pero eso nos está haciendo quedar mal con los clientes. Tenemos que resolver esto pronto. Pues ustedes digan lo que hay que hacer. Yo estoy puesto. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Vamos a tener que apretarle las tuercas para que se agilice todo esto. Pues yo por mí estoy puesto para ir al valle. No, mundo. Nosotros no podemos ir hasta allá. Yo tengo que resolver ese problema desde aquí. Y si no hay de otra, pues entonces sí tenemos que ir hasta el valle. Pues tal vez con un jalón de orejas se ponga las pilas. Pues eso sí, yo estoy listo para ir al valle a ver a mi tejanita. Pues ya en San Luis también tengo una morena esperándome. Ah, qué pelados tan enamorados. Nunca se compusieron. Ni vuelto a nacer, se nos quita lo enamorado, ¿verdad, mundo? Claro, pues si no es gripa. No. Pero para mí, primero está el negocio. Lo demás solo llega. ¿Ya ven? ¡Ah! ¡Órale! Bueno, pues llegamos, salud. ¿Cómo permitiste que te fueran a balacear al rancho?
Disculpe, don Víctor, ya estamos arreglando eso. ¿Y ya sabes quiénes fueron esos intrusos? Sí, son unos tipos que se confundieron. Se equivocaron de gente. Pero no se preocupe, ya se van a normalizar los envíos. Pues eso espero. Mis clientes se están desesperando. Y eso hace que peligre nuestros negocios. Descuide, señor. Ya lo vamos a arreglar. ¿Qué pasó? El tacuache de Víctor está fregando con sus envíos. Pues que no sabe que tenemos un colonón de la fregada. Está bien peligroso trabajar así. Ya sé. Esto ya no me está gustando nada. Para mí que ese mendigo cortado me está ocultando algo. ¿Vamos a investigarlo, Víctor? Claro que sí. Prepárense para ir al valle. Solo una cosa. Nadie debe de saber de este viajecito. No podemos alertar al enemigo. Tiene razón, don Víctor. Hay varios que quieren apoderarse de ese sector. Mira, mija, ya no tardan en pasar, ¿eh? Ahorita en cualquier ratito ya van a llegar. Son bien puntuales, ¿eh? Y nada más pasándole mamada. Pues le podemos darle una vez si quiere, mijita, pero pues... usted no quiere, está pegando sus moños. Ah, qué chévere. Sí, para la fregada que dijiste, pero bueno. Mira, ahí van llegando, ya ves. Toda la región. Vamos por el tubo. Ay, güey. Oiga, ¿pero qué fue, pues? Corre, mija, me dieron los nervios. ¿Qué vaina la suya? Oye, ya se tardó mucho el gordo y la vieja esa. Vamos, parce, que ya se fue la migra. Oye, sí, ¿no? Ahora sí. Oiga, ¿cuál fue la demora? Tuve que entrar un coraje para jugar que traía. ¿Qué dijeron? Me echó lupas y buenas, pues este es mío. Cuidado, me van a tumbar, güey. Me van a tumbar. Yendo. ¿Todo bien? ¿Qué me pasó, mija? Oiga, parce, ya se iba para el otro lado. Ay, sí. Y casi le daba respiración de boca a boca. Me falta aire. Le falta oxígeno. No, yo lo hago. No, te quitas. ¿Por qué? ¡Vámonos! Chinelas, este burlote mío no me gustó, hicimos mucho ruido. Ya seguro que nos están viendo de aquel lado. Mejor vámonos, otro día regresamos, ¿eh? Usted se va conmigo, mijita. Yo la cuido. Pues así están las cosas, mi chamán. Con la visita de este señor, vienen tiempos muy difíciles. Hay que estar al alma. Pues hay que entrarle. A propósito... ¿qué pasó con el trabajito del río que se iban a aventar el zorro y el moreno? No sé, pero
Ahí vienen llegando los muchachos. Buenas noches, jefe. Buenas noches, Moreno. Estamos, Bello. ¿Qué se le ofrece? Pues miren, muchachos. Vamos a tener la visita de don Víctor. Y quiero que todos nosotros estemos preparados para ver en qué podemos apoyarlo. Pero que esto no salga de aquí. Porque don Víctor es muy desconfiado. Por eso poco viene al valle. Así es. A propósito, Moreno, ¿qué pasó con el trabajito del río? Las cosas están muy difíciles por allá, jefe. ¿Cómo que difíciles? Pues eso ya está arreglado. Esa parte del río está muy caliente. Aparecieron unos ahogados. Dizque ahogados, usted sabe. Pues caliente o no caliente, hay que atorarle. Bueno, ¿le entran o no? Estos son gajes del oficio. ¿Le entramos? ¡Entramos! Eso es lo que me gusta de mi gente, que siempre me responden. Yo sí me cervecitas. ¡Entramos, entramos! ¿Dónde está el cortado? No se encuentra, patrón. Salió desde la mañana. Iba con su hija. Oye, ¿cómo está eso que los balacearon? ¿Viste quiénes eran? Sí, patrón. Sí. Era el cantante de la oficina. A los otros no lo reconocí, pero a él sí. ¿La oficina? ¿Cuál oficina? Así se llama el bar. La oficina, patrón. Ay, ay, ay. Vaya, vaya. ¿No podemos entrar con armas? Yo traigo la llave. Mire, patrón, aquel es uno de ellos. Ese es el cantante que le dije. Mire, y aquellos tres también, patrón. Aquellos tres que están allá. También fueron los que estuvieron allí, patrón. Tú ve por él. Nosotros vamos por ellos. Ya dijo, jefe. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son ustedes? Eso es lo que estoy preguntando yo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué fueron a balacear uno de mis ranchos? ¿Por qué están interfiriendo en mis negocios? Nosotros andamos atrás de un tipo que nos la debe. En el pasado nos hizo mucho daño. La bronca no es con ustedes. ¿Algo con quién? Con el tipo que mató a nuestros padres. ¿Cómo la ve? ¿Por qué no le damos piso de una vez, Víctor? Tranquilo, Gil. A ver, vamos a ver, muchachos. ¿A quién andan buscando y qué fue lo que les hizo? Pues le dicen el cortado. Y ese cerdo asesinó a nuestros padres. Está bien. Por esta vez los vamos a dejar en paz. Pero una cosa sí quiero que lo tengan muy presente. No quiero que se vuelvan a meter en mis terrenos. ¿Me entendieron? Lo siento mucho. Pero no vamos a descansar hasta vengar la muerte de nuestros padres. Métase donde se meta ese tal cortado. Vámonos. Ya dos pisos tipos.
Pues ya viste, ese tipo no quiere nada con nosotros, el problema es con el cortado. A ese mendigo cortado ya lo traigo, pero bien atravesado. Ya me está colmando la paciencia. ¿Qué podemos hacer con él si es una pieza importante de la organización? Por ahora vamos a dejar las cosas así como están. Lo importante es arreglar las cosas de la mercancía que está cruzando la línea. Ese es el problema que tenemos que arreglar. Ya, párate. No, hasta que le estoy ayudando, todavía se ponen sus moños, oye. A ver tú. Honduras, levántame. ¡No puedes! Ven, ven. Así, vámonos. ¡Alto! ¡Alto! Border Patrol, ¡hace las manos! A ver, ¿de dónde viene usted? Guatemala. A un lado, por favor. ¿Usted de dónde viene? De Salvador. Salvador, para acá, por favor. ¿Usted de dónde viene? Venezuela. Venezuela, para acá. Bueno, ¿y usted de dónde viene? Yo soy de Honduras, papayito. ¿Honduras? No, tú no eres de Honduras. Yo a ti te conozco. No, esto yo lo he mirado en un lugar. Mi hermano, yo soy de Honduras, hermano, ¿cómo que no? Cántame el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra. Correderos del cortado, pero ni sus luces. No, nomás las aguas del río Bravo, que siempre ha sido mudo testigo de tantas y tantas tragedias que han pasado aquí. Robos, contrabandos, asesinatos y tantas cosas. Pero ese bandido no se ve. Caray, hermano, no sabes cómo me gustaría que hubiera la forma de que alguien alertara a toda la gente que viene en busca del sueño americano y les dijera que aventurarse a cruzar el río Bravo representa un gran peligro mortal. No, no hay forma ni manera. Les puedes advertir, prevenir, alertar de diferentes maneras, incluso con anuncios que digan peligro acercarse al río Bravo. Nomás le van a sacar la vuelta y le van a seguir, porque en sus mentes ya traen la idea de llegar a los Estados Unidos a cualquier precio. Incluso hasta hay madres que se atreven a cruzarlo con sus hijos en brazos, sin saber nadar. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos a seguir buscando, si hay otros lugares que también frecuenta ese bandido. Pues vamos. Oye, gallo, ¿y ese troco de quién es? Pues no lo sé, nunca la había visto. Pues párate a investigar. Vamos, tío.
muchachos, porque se nos hace tarde. Sí, está yendo la tarde. ¡Alto ahí! ¡Chato! ¡Manos arriba! ¿Qué andan haciendo ustedes por aquí? Tranquilo, amigo. Nosotros solamente andamos buscando el cortado. Otra vez ustedes, hombre. Tenía que ver si los voy a quebrar. Tranquilo, jefe. Usted no se manche las manos. Yo me encargo de esto. Calmaos, calmaos, calmaos. Acuérdense lo que dijo don Víctor, que los iba a dejar en paz. ¡Lárguense de aquí! ¡Órale! ¿Cómo van? ¡Vámonos! ¡Órale! Te encargo que le des prioridad a ese asunto, Lee. Claro que sí, señor. Según me dicen, solo falta la firma de un tal Arnulfo. Pues échale ganas, licenciado. Ya me urge arreglar esto. Descuide, señor. Le prometo que en estos días habrá resultados. Sale, pues. ¿Qué tal de solecito? ¿Está fuerte? Algo. Diles a todos que los espero el domingo en la junta. Aquí traigo la circular. ¿Y siempre qué con el problema? ¿Ya se solucionó? Eso lo vemos el domingo. No falten, ¿eh? No vamos a ceder hasta que les den todo lo que les corresponde por tantos años de trabajo. Ah, bien. ¿Sale? Okay. Nos vemos. Vale. Mire, licenciado, ese que va en la bicicleta es Arnulfo Cardona. ¿Ese? A ver, pítale para que se pare. Hey, compañero, aquí le traigo buenas noticias. El Dick quiere hablar con usted. ¿Cómo está, señor Arnulfo? Yo sé que este no es el lugar adecuado, pero no le había podido localizar hasta ahora. Mire, le traigo los documentos. Solo falta su firma. Ah, ya corrigieron su error. ¿O todavía quieren seguir amolando a los compañeros? Mire, señor Arnulfo, aquí en este maletín hay una buena gratificación para usted. Mi jefe piensa mucho en la colaboración de ustedes, hombre. Además, son solo 12 trabajadores. Ande, fírmele, no sea necio. Vámonos entendiendo, licenciado. Podrán ser solo 12 compañeros. Pero si fuera solo uno, ellos me tienen para defender sus derechos y no perjudicarlos. ¿Y tú? ¿Ya te compraron o qué? Está dicho todo, pues. Aténgase a las consecuencias. Vámonos. Pérez, ¿ya me arreglaste lo de la frontera? Con la novedad que el tal Arnulfo Cardona no cede. Pues ofrécele más dinero. Créame que lo hice, pero no quiere firmar. Ah, ¿con qué no quiere firmar? Pues entonces ya firmó su sentencia. Comunícate con Rogelio, él ya sabe lo que tiene que hacer.
tiempo de comer? La comida está calientita. ¿Te sirvo? Niñas, vayan a hacer su tarea. ¿Qué pasó? ¿Sigue el problema en la fábrica? Creo que debes de tener cuidado. Esa gente es muy poderosa. Tranquila, mujer. Pronto se va a resolver esto. No te preocupes. Por lo menos deberías de comentarlo con tus hijos. No. No, ellos no tienen por qué enterarse de mis problemas. Tráeme el pantalón corto, por favor. Sí. Y en las noticias de última hora, miembros del heroico Cuerpo de Bomberos rescataron el cuerpo sin vida del líder sindical de Nuevo Laredo, Arnulfo Cardona, flotando en las aguas del río Bravo. Sus familiares lo reportaron desaparecido desde hace una semana. Otro muertito más que le están achacando al río Bravo. Pues sí, esa es la historia de siempre del famoso río Bravo. Siempre le echan la culpa. Bueno, ya estamos listos. Solo falta que nos des el pitazo. No comas ansias. Lo importante es que ya están aquí. Ellos estarán un par de días. Pero lo que no queremos es de que se nos escape la oportunidad de matarlos. Tú tranquilo. Yo buscaré el mejor momento para darles en la madre. Estamos en contacto. Pobre del que se case contigo. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Has pensado en algo ya? Pues aún no sé. Pero el cortado dice que la reunión será esta semana. Aún no tiene lugar. Pero la estrategia será de sorpresa. Ahí estaremos. Ya es hora de que le cobre ese desgraciado todas las que me ha hecho. Tranquila, corazón. Tu venganza será tarde o temprano. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, cortado? Buenas tardes, Katia. ¿Y ya me tienes la información? Claro. Es en una bodega que tiene Mundo en Brosville. No conozco ese negocio. Yo sé dónde quedan. ¿Y a qué horas? Alrededor de las 5 de la tarde. ¿Y sabes cuánta gente van a llevar ellos? Don Víctor va a ir nada más con Don Mundo y con Don Gil. Pero yo sé que le va a pedir ayuda al gallo para que lo apoye. Uh-huh.
Me pidió que le mandara gente, pero está pero bien equivocado. Lo que quiero es que vayan ustedes y entren por la puerta de atrás. Ya está todo arreglado. Muy bien. Ahí estaremos para darles una sorpresa. Sí. A don Víctor ya se le subió mucho el poder. Muchas gracias por la información, amigo. Y ya llegará el momento que pronto celebraremos la victoria. Claro. Tenemos que irnos. Muchas gracias por todo. Es una lástima que no pueda acompañarnos, pero tengo cosas que hacer. Muy bien. Necesito que tú y tus hombres me apoyen en esta operación, Gallo. Vente inmediatamente al negocio de Mundo. Claro que sí, patrón. Aquí andamos cercas, yo y mi gente. Bien puestos. Yo traigo a mi gente aquí en caravana. Pero vente tú por si las moscas. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cuántos años sin verte? ¿Qué pasó, mi gran amigo Liborio? ¿Qué me cuentas de tu vida? Porque la última vez que te vi, andabas arrastrando la cobija, canijo. Ahora estoy en el mejor punto de mi vida. Canijo, tú siempre tan presumido. Mira, te traje un regalito. ¡Cuidado, es una emboscada! ¡Patrona, yo la cubro! ¡Qué raro! Esta trampa estaba muy bien tendida. Y aquí los únicos que sabían eran ustedes dos. Nosotros dos y alguien más. El cortado. Amén, digo. Ese sería capaz de venderle su alma al mismísimo diablo. Estoy seguro que me traicionó con esa gente. Es un mendigo perro. Bueno. Juan MacArthur. ¿Qué pasa? Te tengo un regalito para ti. Y también para tus hermanos. Mire. Ahorita no estoy para bromas. Esto no es ninguna broma. El cortado estará mañana en el río Bravo. Yo les mandaré la ubicación. Ustedes estén listos. ¿Y yo cómo sé que esto es verdad? ¿Por qué lo hace? Digamos que no me gusta la impunidad ni la traición. Y ese perro debe de pagar por lo que ha hecho. Sí, ya es tiempo de cobrarle por todo el mal que nos hizo. Es más, les voy a dar este regalo de mi parte. Ustedes pongan el lugar. Yo se los mando derechito ahí.
Bueno, siendo así, lo queremos por donde colinda el rancho El Cedro. Correcto. Ahí mismo lo tendrá. Agradezco la confianza, señor, pero dígame más detalles. Digo, para saber cuánta gente voy a llevar. No. No quiero involucrar más gente en esto. Tú puedes con el paquete. Es una pequeña artesanía, pero sumamente valiosa. Tal vez te puede acompañar uno de tus muchachos, pero nadie más. Bueno, muchachos, voy y vuelvo. Entonces, ¿de qué le digo a los muchachos? No, nada más vamos tú y yo. ¿Puedo ir contigo? No, mija. Don Víctor no quiere que vaya mucha gente. Es una operación muy discreta. ¿Están seguros que van solos? ¿No serán cuatro? Sí, Cucho. Si eso fuera, me hubiera citado en otro lugar. Acuérdate, Río Bravo es mi territorio y nadie lo conoce mejor que yo. Nos vamos, patrón. Además que ya va a ser hora. Chapis, te encargo, amiga. No se preocupe, patrón. Ella aquí estará bien cuidada. Cucho, adelántate en la bodega. Sí, patrón. Tú te encargas. Nos vemos, amiga. Solo. Sus órdenes fueron claras. Yo le dije que aquí yo te cuidaría. ¡Vámonos! ¡No vale buscar! ¿Qué no te das cuenta? Yo tengo que cuidarte aquí en la casa. ¿Entonces te importa poco que lo vayan a matar? Después de todo lo que hace por ustedes, para mi padre ustedes son como familia. Si le pasa algo a mi padre, no te lo voy a perdonar nunca. Ni yo me lo perdonaría. Vámonos. ¡Prepárense! ¡Ahí viene la camioneta! Listo, carnal. En posición. Estoy preparado. Se mira limpio. De todas maneras, hay que tener cuidado. ¡Párate! ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en la casa. No, papá, yo sabía que te iban a buscar. ¡Mija! ¡No! ¿Eh?
Tranquilos, no disparen. Parece que el cortado ya cayó. Vamos a ver. Espérate, carnal, espérate. Para que veas lo que se siente cuando te matan un ser querido, infeliz. Nosotros no veníamos por tu familia. Si tu hija está muerta, fue por tu culpa. ¡Mátenme! ¡Mátenme, malditos! ¿Qué esperan? No. Para que veas lo que se siente vivir con la pena de perder un ser querido. Sufre. ¡Tino! Oye, ando buscando a mi carnal. ¿No lo has visto? Lo miré que se fue para el río. Si quiere, vamos, yo lo llevo. ¿Vamos? Vamos. Hermano, te andaba buscando. ¿Qué haces? Pues como ya no vamos con mamá y mi hermano, vine a platicar con el Río Bravo, pero no dice nada.